Angélica, ¿para dónde van? A piscar. Ya se van moviendo de árboles. Sí, ahora vamos al otro acá enfrente. Que dicen que están más grandes, ¿no? Hoy ya llevas mucho. Aquí van varios ya. Sí, pero entre vamos la, entre la Roxana y yo las sacamos. Sí. Pero vamos a agarrar otras más que vamos, están más grandes. Dice. Sí, vamos, Danielita. Que está mojado ahí, no está. Cuidado, Danielita. Aquí. Danielita vino a piscar también. Pasa, Danielita. Sí, está bien. Acá también ya llenaron, pues ya llenaron la baja cada tiempo. Sí, es que allá andan con escalera. Oh, esas están grandes. Es que aquí hay que tener cuidado más a la Daniela. Sí, porque está a la orilla de la calle. Voy a ir allá yo a ver si te agarro. Daniela, vamos allá. Acá, ven. Acá. Acá. Otro buen chihuahua. Ay, les voy, no les voy a golpear porque. Vamos, Danielita, porque ya no viene a acelerar ahora sí. Alvarito. Buen árbol, yo creo. Allá, ven. Allá está. Aquí está don Francisco. Aquí no estaba Javier, era con los carros. Y Juanita está seleccionando la che. Sí, está quitándole la basurita. Oh. Para llevar. No, ella está más nueva, la dejamos que. Pero ya llenó la caja, ¿verdad? Más nueva, yo soy la más mayor de todas. No. Yo soy la más mayor de toda la bola. Bien rápido la llenó Juanita. Sí, con la ayuda de Vagante. Me vació dos veces. Oh, por eso. Sí, porque la traía bien baja. No, traía tapado el fondo. Y está bonito. Ya dime el mío, a ver si también me le va a hacer. ¿Cuál es el tuyo? Ah, sí. Este es el de Angélica. Sí. Pero este es el bonche 10, digamos. No, es que como no puedo estirar ni mucho andar jalando. Pero este Angélica ha costado llenarlo, ¿no? Como trabajadoras del campo nos morimos de hambre. Sí. Sí. Porque Angélica, mire, ya todo el rato y ahí baja la mitad. Sí, no puede andar muy. Pues nos hace falta práctica. Sí. Nos hace falta práctica. Pero anda el ayudante él y que le anda ayudando. Ay, qué ¿vieron? ¿Eh? Y aquí unos pájaros en los alambres. No. Angélica, y estamos en el primer break ya de la Cherry. Vamos a almorzar para seguir. Para seguir. Unos 15 minutos, ¿no? Sí. Unos 15, sí, porque ahorita ya llenamos varias y tenemos que seguir. Sí. ¿Cuánto iremos a ganar hoy en los 300? Por pareja. Sí. Dice el vagante que paga 5 o 4 50 por el morralito. ¿Por el que se macha? Sí. Llevando. ¿Cuánto? Me muero de hambre, la pero llena. La llenan. Abajo hay donde está su caja de Nancy, Ángel. Hay una. ¿Viene don Francisco? ¿Qué pichaste? La pichaste en la comida. Ándale, Margarita. Mira, Juanita dice: yo me voy aquí. Juanita sigue piscando, no quiere dejar ni una. No le quiero dejar ni una cherry a los árboles. No, pero es que están ricas para cortarlas y comerlas así al instante. Sí, me da lástima que se quede la fruta. Juanita, ¿cómo cuántas libras sintió que pesaba esa canastita que traía? Como 25 libras. Yo pienso. Y eso cansa, ¿verdad? Sí, sí, está un poquito pesada. Está pesado. Sí. Y mira las mujeres bien que se cargan su canasta llena. Y la escalera también. Uh-huh. Que uno dice, ¿cómo? Porque en el video se ve fácil, pero no es. No, muy difícil. Sí. Lo bueno admiro, que... Admiro mucho a las mujeres, a los hombres y a las mujeres, uh-huh. Pero más a las mujeres que trabajan sí. En el campo, porque cargarse esa canasta tan pesada, uh-huh. Estirarse para cortar las cherries y llenarla. Y luego
Y un día entero, porque nosotros andamos un rato, pero ellos todo el día. Llenamos una canasta entre todo el día. Sí. Y ellas que tienen que andar, corre y corre. Sí, corre. Para llenar, pues, para llevarse el día de trabajo. Admiramos mucho a todas las personas que trabajan en el campo, que gracias a ellos comemos. Sí, la verdad que sí. Es de apoyar siempre a la mano de obra que hacen ellos y... Sí. Y gracias a ellos, pues, comemos. Sí. Pues qué bueno que pudimos venir, aunque sea hasta Washington a piscar, pero sí nos dimos esa oportunidad de algo nuevo. Una nueva experiencia. Nueva experiencia que no se vive, pues, tan pronto, a diario. Sí. Y pues Washington es muy bonito. Sí, es muy bonito. Muy bonito, mucho feel. Y pues para toda la gente que quiera venir a conocer Washington. Sí. Gracias, Juanita, y nos seguiremos viendo. Sí, Caín, para Maribel... Y Colimilla. Sí. Pues para toda la las personas, sí. Para toda la gente que. Pues que son muchas amistades, que a veces uno no se le queda alguna, pero para todos. Sí, para tío Marcos, Angélica, uh-huh. Edith y Manuel. También, que no pudieron venir. Que no pudieron venir. Pues para toda la gente. Para todos, sí. Para todos los suscriptores de. Juanita. Juanita. De Roxana, sí. La tía Roxana RC, sí. Y de Johnny, el de la camarita. Sí. Una pareja muy a todo dar. Sí, gracias, muy Juanita. Buenos amigos. Sí, gracias. Salud para todos. Acá, ¿cómo se, donde usted vive, cómo se llama? Tacoma. ¿Tacoma? Tacoma, está hacia Tacoma. ¿Ya? Y ahí está, nomás que la Roxana las quiere entrevistar, yo creo, no sé. Pero las obligaciones nos llaman. Sí, ya tanto día. Tanto. Ya hacemos. No, es porque están los hijos de uno allá, si no. Si no, nos agarramos tiempo, toda la semana. Estuvo bien el día. Ay, no. Nos vemos para la próxima, a ver cuándo venimos. A ver cuándo hacemos otra avenida, así como vinimos esta vez de muchos, ¿verdad? Mucho. Gracias. Gracias.